¿Tiene el típico truco o qué? Una nota, literalmente. Ah, bueno. Sí, tengo una que es con acertijo, de hecho. Contenedor de inhibidores detectado. Tengo que esperar a que se haga de noche, sí, ya es casi de noche. Sí, justamente no estoy saliendo, porque como salga se me va a hacer de noche. Ahora sí que es de noche. Tío, hay muy pocas camas en el juego, ¿eh? Ayer estuve, no va en coña, 20 minutos esperando a que se haga de día porque no sabía dónde dormir. Yo no encontré ni uno ayer, tío. De hecho, me rayé muchísimo por eso mismo, porque dije... ¿Cómo pelean? Sí que sí. Hostia.
fuck. ¿La juego? No me la juego. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí fue donde comenzaron las revueltas. La gente estaba aterrada. ¿Cómo iban a protegerse y a proteger a sus familias? Estaban muy alterados. Entonces establecieron un toque de queda y se registraron las casas para asegurarse que nadie ocultaba armas. Las penas para quienes incumplían la ley eran muy severas. Vale, supongo que eso justifica que la gente no esté altamente armada, ¿no? Ahora mismo. Aquí hay una placa con un montón de nombres. Uf, ¿son las víctimas de la masacre? Sí, 64 nombres. Por aquel entonces las cosas estaban poniendo muy feas en el exterior de las murallas y el ejército necesitaba más armas. Así que confiscaron las armas de los civiles. Desde entonces se prohibió la tenencia de cualquier arma o munición. Vale. Aquí pegaron tiros. El ejército empezó a disparar contra la gente. Cundió el pánico y, por supuesto, las cosas no hicieron más que empeorar. Las revueltas se hicieron cada vez más violentas. Fue el principio del fin. Enciende la vela. ¿Entonces crees que Pratt se equivocó al quitarles las armas a la gente? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero las cosas no acabaron bien para nadie. De hecho, lo más irónico es que el ejército no tardó en quedarse sin munición y de pronto las armas de fuego se quedaron obsoletas. Al menos es la versión más aceptada acerca de lo que ocurrió. Bueno, hay gente que dice que Pratt tenía un alijo secreto de munición en algún lugar de la ciudad. Pero si es así, se llevó el secreto a la tumba. Así que supongo que nunca lo sabremos. Y eso es lo que ocurre con la historia. Pocas veces sabemos nada con total seguridad. No es una ciencia exacta. La historia es tan frágil como el paso del tiempo. Hace falta que gente como yo esté pendiente para asegurarse de que no se reescribe al gusto de la lucha fanática de cada nueva generación. El deber de recordar. Todos deberíamos practicarlo. Hasta la vista, peregrino. Espero que este viaje a los recuerdos ilumine tu camino. El primer biomarcador. Oh.
saltó. ¿Qué me salta? ¿Qué bicho es? ¿Eres tú? ¿Casa de ser tú? ¿Cómo tienes un cuchillo? Pues... ¿Literalmente? Creo que... Corre, corre, corre. Lo tengo. Está hecho. La pela. La turbo pela. ¿Qué? 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 Uno para uno. ¿Supuestamente es difícil conseguir un cuchillo o qué? No, y no solo eso, es una daga eléctrica. Nice. Me viene bien sobre todo para esto, pero... Pues yo, estas son todas las armas que tengo. Casi todas de filo, de hecho.
A mí, las únicas armas que me gustan son las de filo. ¿Qué pasa? ¿Que me puedo colocar aquí? ¡Ah, que me puedo esconder debajo! ¡Uy, qué chachi! Este creo que lo conseguí en una secundaria. Creo. De hecho, hay un arma que sí que quiero conseguir. No, no sé si es única. Pero es la que se parece a las mantis de del Cyberpunk. Pues esas llevan una temporada larga. Y son literalmente como las mantis de Cyberpunk. O sea, literalmente. De hecho hay mucho meme de... Hay mucho meme al respecto. Porque se conoce que son cerca de las mejores armas de cuerpo a cuerpo. Un montón de vídeos de antes de conocer al amor de mi vida y esas armas, ¿sabes? O sea, se pueden conseguir en cualquier momento. Supongo que... Oh. Son garras que están en los antebrazos.